psicológico por eliminarte de la copa, el desgaste porque jugaste dos torneos. Ahora la excusa es no, porque recién empezamos. Entonces uno pensaba que era el desgaste y decía, bueno, ya el equipo quizás está sin gas, pero ahora está con gas completo. Ahora te voy a decir que recién salió. Ya, y esa no es excusa para Bustos, porque él no empieza recién. Ya Bustos está cumpliendo su tercer año en Barcelona, está empezando su tercer año en Barcelona. Entonces no es verdad que recién comienza, porque tiene la misma base de jugadores durante tres años. Le han cambiado un poco, es imposible, cambiaron la defensa, casi todo el equipo. Ya, entonces, no es que Bustos recién empieza, falso. Barcelona no empieza recién. Este proyecto lleva tres años y este proyecto y estos jugadores deberían funcionar de memoria, porque ya llevan jugando juntos tres años con el mismo entrenador. Refuerzo y un nuevo entrenador. Para Barcelona eso no es verdad. No estamos empezando. Tenemos ya tres años en lo mismo. Y no me voy a cansar de repetir. No es que yo estoy cerrado, sino que solo tengo que ser ofensivo, porque no es verdad. Yo puedo admitir y soportar defensivismos de acuerdo a las circunstancias, porque también es verdad. Hay que plantear los partidos de acuerdo al rival. Ya. Entonces, si tú estás en Quito, obvio, no puedes jugar con mucha intensidad. Tienes que dosificar, ser inteligente, porque la altura te caga. Pero este equipo al que enfrentamos ayer, que sí es rápido, es dinámico, toca bien, todo lo que tú quieras, Barcelona como grande, como equipo que ha jugado dos finales, ya ha tenido 28 participaciones en Copa Libertadores, en 16 veces campeón de su país. O sea, que por historia, de enorme gigante al lado de este equipo, debió salir avasallando. Maldito, miserable gol que metiste. Nos pasó como Universidad Católica aquí en Guayaquil el año pasado, que ese partido nos dejó sin la posibilidad de ser campeones, si no estoy equivocado. Nos quitó el tercer puesto. Y por eso somos Ecuador 4. Porque le metimos un golcito mugroso a la Católica en Guayaquil y nos dedicamos a defender el puto gol hasta que nos empataron. Y después que nos empataron, no tuvimos la reacción para buscar el segundo, sino que Católica casi nos gana. Claro, la falta de reacción, lo que ha perdido también...